Dynamo, cómo vibrar en la frecuencia de tus metas. Y lo hablaba esta mañana con Lisandro, le decía que el primer error que uno cree, o el primer error no que se comete, no lo llamamos error, la primera idea que uno tiene sobre el negocio es que uno cree que esto es un negocio de acción. Y los negocios que se trabajan con personas, y cuando el centro del negocio es una persona, y la materia prima es una persona, se vuelven negocios ya de acción. Porque estamos muy programados y estamos muy acostumbrados a que nosotros hacemos una labor y esa labor tiene que tener un resultado. Pero ¿cuántos de acá que ya son empresarios no han dado planes y les han dicho que no? Entonces se supone estamos muy programados a que en el colegio yo hacía trabajo, gracias, yo hacía el trabajo, yo hacía la tarea, yo hacía, en fin, la evaluación, y por ende tenía que haber un resultado, ¿o no? Entonces yo hacía mi trabajo y ese trabajo tenía que tener un resultado positivo o negativo. Normalmente si uno cree que lo hizo positivo porque dio un plan, entonces la persona tiene que entrar. Y ahí es donde empieza esas falsas expectativas y donde las personas inconscientemente se empiezan a retirar del negocio porque van al campo creyendo que es un trabajo de acción. Y quiero que no me malinterpreten, ahora no se van a quedar en la casa así, ¿no? Pero cuando me refiero a que es un negocio de atracción, ustedes tienen que sacar sus sentidos de lo que está pasando en sus vidas y tienen que poner esos sentidos en lo que quieren que pasen en sus vidas. Porque si ustedes siguen trabajando el negocio con lo que están viviendo hoy en día, y se van a quedar, inclusive el día de mañana de pronto no van a continuar. Porque lamentablemente pensamos que porque hacemos una labor o porque salimos y damos 2, 3, 4, 5 planes, entonces ya el negocio está hecho. ¿Quiénes han tenido líderes acá? Y lo voy a decir, ya que no he invitado. ¿Quiénes han tenido líderes de personas que ya no están en el negocio? ¿Quiénes han tenido líderes que ya no están en el negocio? ¿Cuál es la razón principal por la que esos líderes no están en el negocio? Frustración, exactamente. Entonces, quizás en su diario vivir del negocio dieron 1, 2, 3, 4, 5 planes, 7 planes, 8 planes, 9 planes, 10 planes, y no entró una persona, y ellos ya dijeron, este negocio no funciona, yo no soy para el negocio. Porque salen con la energía de acción, con la energía del conductualismo con el que nos criaron en el colegio y en la universidad, donde si yo hacía algo tenía que dar un resultado sí o sí. Entonces, punto número uno es, si nosotros empezamos a cambiar el paradigma y la creencia, y esto se lo entendía mi papá, hablaba con Lisandro que yo arranqué el negocio y no pasaba nada, no pasaba nada, y cuando empecé a entender y aplicar lo que les estoy diciendo fue que estallaron las cosas, dos diamantes en una línea, negocio internacional, mejor dicho, empiezan a pasar las cosas porque cambié la mentalidad de acción a atracción. O sea, yo estaba pretendiendo que llegaran personas a mi negocio y yo no estaba en la vibración correcta para esas personas. O sea, yo pretendía que llegara un líder fuerte y poderoso, pero mi vibración no era de un líder fuerte y poderoso. Y no quiero que lo malinterpreten tampoco a la acción. Y entonces, porque a veces escuchamos, tú tienes que ser el líder que quieres que llegue a tu organización. Pero entonces creemos, no, listo, entonces yo salgo a comerme la calle, entonces 14 horas afuera, y no se trata desde ahí, se trata desde la energía con la que tú estás vibrando para atraer ese tipo de personas. Esto es un negocio, y lo repito, de atracción. Esto es un negocio, si ustedes se ponen a ver las historias de los grandes líderes, la gran mayoría de sus líderes fuertes, llegaron. Siempre repito la historia de Juan Rosado cuando encuentra a Johnny, que era un taxista de un segundo nivel, que estaba en un hotel y quería escuchar la oportunidad. Y pues es una persona que ha llegado al Club del Millón siendo oro. Entonces, quiero que hoy interioricen, y es para comenzar ya en materia, es de qué manera estoy vibrando yo o de qué manera no estoy vibrando yo para que los resultados que yo quiero sean o no sean los que yo quiero. Porque cuando decimos que tú tienes que ser el líder que quieres ver en tu organización, no tiene que ser desde una parte accional, tiene que ser una parte vibracional. Y toda esa vibración y toda esa forma de ser, porque esto es un negocio del ser, tiene que comenzar desde acá, desde la mentalidad, desde los pensamientos, desde la cabeza, desde cómo estoy viviendo yo mi vida espiritualmente. Y no espiritualmente estoy hablando de religión, ni de Dios, ni de fe, ni nada. Espiritualmente es cómo estoy bien, qué imágenes pongo yo en mi cabeza todos los días. Estoy preocupado por alinearme con el ser, estoy preocupado por en verdad estar en esa frecuencia vibratoria que va a hacer que las cosas pasen.
Es que yo los invito a que si ustedes le meten enfoque a cómo están vibrando, a cómo están sintiendo, a qué emociones están teniendo durante todo el día o emociones dominantes, si ustedes empiezan a evaluar eso, se los puedo asegurar que en el próximo mes su negocio empieza a cambiar y empiezan a pasar lo que nosotros creemos que solamente pasan por personas religiosas o por personas que solamente viven de rodillas, que se llaman milagros, y los milagros son lo normal. Si no están pasando milagros en tu vida, algo estás haciendo mal. Porque como ser abundante y el derecho divino que tú tienes, dejando a un lado la religión, sino el ser espiritual que eres, el ser abundante que eres, el derecho, tu derecho divino de nacimiento es la abundancia y la prosperidad. Entonces, ¿quién dijo que el derecho, que mis derechos requieren de esfuerzo y sufrimiento? O sea, el derecho a la vida, yo acaso me levanto todos los días cerrando la ventana y saliendo a la calle con cuidado, porque es que el derecho a la vida requiere esfuerzo y sufrimiento. Es un derecho. Entonces, ¿cómo sales a la calle sabiendo que nadie te puede matar? Ahora, ¿cómo vas a salir a la calle sabiendo que la abundancia y la prosperidad son tu derecho? Lo que pasa es que nosotros nos resistimos a los resultados. Nosotros empezamos a generar una resistencia y cerramos ese flujo de resultados y de abundancia. Lo cerramos. Y no quiero que se vean, que en esa charla me hablaron de religión y de espiritualidad. No, les estoy hablando de algo que desde el primer empresario en el mundo, el primer millonario empezó a utilizarlo. Pues si no le hace bien, se hace rico, y los libros de Dale Carnegie, que son los millonarios del siglo XIX. Porque es que si ustedes siguen creyendo que lo que están viendo acá es lo que es, no, esto ya fue. O sea, todo lo que ustedes están viendo con sus ojos es un pasado. Eso que estoy viendo ustedes acá es un pasado. Son temas ya después que los podemos tocar bien, pero todo esto que se creó, lo que están viviendo en sus vidas, sencillamente fue una creación que ustedes tomaron la decisión hace un mes, hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, 5, 10 años. ¿Por qué? Por la vibración con la que ustedes están viviendo sus vidas. Entonces, punto número uno que quiero que se lleven es: sepan que ustedes son seres abundantes y su derecho divino es la prosperidad. Cuando ustedes entran en ese paradigma y en esa creencia, apartan algo horrible que está haciendo que la vida de la gran mayoría de las personas, no solamente en el negocio sino allá afuera, sea de esfuerzo, sea de lucha, sea de dolor, y se llama miedo. Cuando ustedes transforman ese paradigma y empiezan a vivir desde el amor, y amor no como lo creemos que es del amor de pareja, no, sino desde la fe, desde la creencia, desde la tranquilidad, desde la paz, cuando empezamos a vivir desde ese amor, se empieza a desvanecer el miedo. Y la única fuente y el único campo vibratorio donde pueden entrar los milagros y todos los sueños se hacen realidad es el amor. Si no están en ese campo, si no están en esa frecuencia, no van a llegar. O pueden llegar, pero con esfuerzo. O pueden llegar con lo que siempre vimos, que es: no, es que a mí me tocó durísimo. Miren, los resultados pueden llegar sin tocar durísimo. Es una creencia. O sea, si ustedes creen que hay que trabajar duro, van a tener que trabajar durísimo. Y si no trabajan duro, no van a llegar. Porque es que a veces decimos como: no, es que hay que trabajar duro. Pero tu acción de trabajo duro nunca llega a esa creencia. Entonces, por eso es que: no, pero yo trabajo duro y no pasa nada. Ah, pero es que tú dices que tienes que trabajar duro. No estás llegando al tope de trabajo duro. Acuérdense lo que decía Henry Ford, que decía: tanto si crees que es posible como que no, tienes razón. La vida es una cuestión de creencias. No hay una verdad absoluta. Hay personas que dicen: no, yo con 2 planes ya auspicio. Hay otros que dicen: no, a mí me cuesta 10 planes y auspicio. Ninguno de los dos está en una falsedad, los dos tienen razón. Entonces empieza a cambiar tus paradigmas y empieza a pensar cómo es el negocio, cómo quieres empezar a ver el negocio. Porque si tú ves que el negocio es de trabajo duro, porque la normalidad, siempre escucho como: no, hay que luchar por sus sueños. Bueno, pues vas a tener que luchar por tus sueños. A menos que tú digas: pues mis sueños son una realidad, tranquilo. Y cuando pasan de esa frecuencia vibratoria a la de tranquilo, todo está bien, todo va a estar bien, y ustedes no se van a dar cuenta. Porque son 2 creencias. Y eso es lo que quiero hablar: las creencias. ¿Con qué creencias estamos haciendo el negocio? Porque esto es un negocio sencillo. Díganme qué tan difícil es que una persona se active con 400 puntos y le diga a 3 que haga lo mismo. El difícil es 1. Y no difícil 1 porque uno complique el negocio, entonces no. El difícil es 1 por cómo está vibrando y cómo está desarrollando energéticamente el negocio. Porque el negocio no es más. O sea, el negocio es 3 personas que cojan 400 mil pesos, 436 mil, compren 2 productos, se activan y que 3 amigos hagan lo mismo.
Si entendiéramos y si vibráramos desde la esencia de lo que es el negocio, pues se sacan un presidencial en 2 meses. Y entonces del negocio, ¿no? Pero estamos trabajando con la materia prima más difícil de todas las construcciones, que es el ser humano. Y comenzando por uno. Entonces quería, ¿cómo vibrar en la frecuencia de las metas? Por eso los digo, porque no estoy diciendo que el día de mañana entonces no van a dar planes, porque entonces me dijeron que no, que todo era tranquilo. No, obviamente les recomiendo que ustedes salgan a hacer una acción, porque si ustedes se quedan en la casa se aburren, y si se aburren empiezan a pensar negativo, y si empiezan a pensar, se les forma una bola y se salen del negocio. Entonces disfrútense el negocio, disfrútense el camino. O sea, es mucho más importante el camino, el paisaje, que el mismo destino, porque el destino ya está asegurado. Si yo a los jóvenes digo, ¿saben qué? A las 10 de la noche vamos a ir a almorzar. ¿Dónde fue que almorzamos, Lisandro? En el ranchero. Vamos todos. Si salimos, lo más seguro es que llegamos. Uno no estaba viendo, ¿y qué tal si en el camino me troncho un pie? Bueno, hay que ser muy negativo para pensar eso. Pero vivimos así. Como ustedes crean, se vive la vida en el negocio pensando en, bueno, mi meta es, voy a poner un ejemplo, el diamante. Pero vivimos como, ay, no, y si no, no, y si esta persona no, no, y si esto, y si lo otro. Es como si fuéramos a salir a almorzar y dijéramos, no, ¿y qué tal si en la esquina me estrello? Así se vive el negocio. Si ustedes viven el negocio, como viven su vida coloquialmente, como voy a ir a almorzar, llegan. Sí. Y cuando menos se lo esperan. Entonces es disfrutarse el paisaje. ¿Qué es disfrutarse el paisaje? Voy a dar un plan, no me importa si entra o no entra. Ustedes necesitan 3 personas, y yo, como siempre lo decía al principio, yo siempre decía, necesito una. Yo ni siquiera decía 3, necesito una. Y yo sé que está allá afuera, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces salí a hacerlo. Bueno, al principio sí. Después, cuando entendí lo que les estoy diciendo, fue que empezó a cambiar las cosas. Salía sin las expectativas. Es que uno no puede tener ni positivas ni negativas, porque uno está con otra fuente frecuencial hablando, con otra energía. Yo no sé en qué problemas están ellos. Yo no puedo. Si ustedes tratan de meter a la persona, lo están convenciendo. Y no están permitiendo que él los escoja a ustedes de una manera energética. Porque entonces a veces salimos con ese afán y con eso, es que lo meto al negocio, esto no son ventas. Eso pasó en el siglo XX, para cerrar una venta tocaba matar a la persona. Acá no, acá toca inspirar a la persona para que tome una decisión. En el network marketing no se puede hablar de cierres. Porque si tú vas a vender un producto, si yo te voy a vender un producto financiero a ti, yo te tengo que hablar del cáncer, de los ataques cardíacos, de todas las posibilidades que pueden pasar para que me compres un seguro de vida. Acá no, yo acá le tengo que hablar de sueños, de esperanza, de potencial humano. Y ahí me lo estoy convenciendo. Lo decía la otra vez en la reunión central, el networker tiene, no puede tener labia, porque labia es convencer. El networker tiene que tener corazón, porque corazón es convicción. Entonces la otra vez me dijeron, no, es que hay que tener mucha labia para eso. Si yo tengo labia es porque te quiero convencer. Yo tengo corazón porque estoy convencido. Entonces yo salgo a presentarte una oportunidad de negocio. Y siempre comienzo los planes así. Le digo, mira, sinceramente yo no te voy a convencer. Yo te voy a mostrar por qué lo hice, cómo lo estoy haciendo y por qué me está funcionando. Tú verás si te metes. Porque cuando vamos con la mentalidad es que yo lo meto y lo cierro. Sí, lo pueden cerrar, ¿no? Y la persona puede entrar. Pero las posibilidades que esa persona sea un líder fuerte son muy pocas. Porque ustedes los cogieron a ellos y él no los escogió a ustedes. Punto número muy importante de cómo salgo yo a dar las presentaciones. Bueno, espero que lo puedan ver todos, pero lo voy a tratar de hacer un poco más grande. Entonces, ustedes están acá, ¿cierto? ¿Y lo ven? Sí. Chévere, ¿no? Más flaquito, todo visualito. Y entonces, necesito un voluntario, un empresario voluntario. No vas a cobrar de algo porque no me gusta eso. ¿Quién se pone de voluntario? David. Ah, David, ¿cómo estás? Bien, bien. Una preguntita. ¿Cuál es tu meta más cercana que tienes? Diamante. Diamante. Listo, vamos a poner acá el diamante. Entonces, lo vi en gráfico. Para no confundirlo. Diamante. Listo. Es tu meta, ¿no? Sí. Es tu meta. Sí. Tú estás acá. Dime, yo voy a anotar acá, lo que tú creas que necesitas para llegar a ser el diamante. Pues teniendo en cuenta lo que dijiste. No, teniendo en cuenta lo que tú vienes haciendo. Ya. Para por entrar a eso. Tenía en mente era más planes, dar más planes, y pues obviamente para dar más planes hay que contactar más, prospectar más y todo eso. Ok, más planes, más contactos,
más prospección. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Más planes, más contactos, más prospección. Ok. Perfecto. Si te das cuenta que tú me hablaste desde una parte externa, tú hablaste desde la acción. Porque estamos acostumbrados a eso y está mal. O sea, y está bien también. O sea, tú me hablaste desde la parte conductual. O sea, yo para ser diamante tengo que dar más planes, tengo que hacer más contactos y tengo que hacer más prospección. Está muy bien. ¿Por qué no me hablaste desde el ser diamante? ¿Por qué no me hablaste de no, para ser diamante tengo que ser diamante? Bueno, tal vez porque de alguna manera he escuchado que el diamante casi no requiere mucho liderazgo. Uh-huh. Sino más bien planes, o sea, pues un poquito más acción. O sea, el diamante no es de tanto liderazgo, de tanto ser, no sé, por eso tal vez. Te diste. Lo que pasa es que no hemos entendido eso. El diamante es un pin emocional. Uh-huh. Accional. Es emocional. Y cuando hablamos de que es un pin emocional, es yo tengo que sentir el diamante. O sea, yo tengo que empezar a hacer esa cosa que yo quiero ser. Si uno no empieza a hacer lo que uno quiere ser, este camino de acá no va a ser lindo. ¿Por qué? Porque estoy condicionando que el resultado es externo, o sea que a mí no me incumbe. ¿Por qué? Más planes. No, entonces ya di 100 planes, pero no, tengo que dar más planes. Y muchas veces no son los 100 planes, muchas veces es cómo estoy pensando, cómo estoy vibrando. Y no está mal, obviamente hay que abarcar una gran masa y hay que salir a accionar claramente. Pero si uno se da cuenta que uno empieza a sentir la meta ya realizada, este camino se acorta y cuando menos lo pienses, llegas. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Entonces, nuestra realidad, primero que todo, ¿quién cree en las leyes universales? Sí. Perfecto. Les voy a decir algo, porque hay personas que me dicen, no, todo viene de Dios. Ok, sí, pero es que Dios, creo en leyes. Su omnipotencia, dio un libre albedrío. Y para poder controlar ese libre albedrío, tuvo que crear unas leyes universales donde todo depende de la persona. Causa y efecto y todo, en fin. Porque imagínate un libre albedrío, pero diciéndote que haces y que no. Entonces crea unas leyes donde dice, listo, tú tienes libre albedrío, pero tú tienes las consecuencias de lo que decidas. ¿O no? Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, estamos aquí en el mismo canal. Entonces, los seres humanos, no soy muy diestro para el dibujo, pero para pensar, es que está bien. Los seres humanos tenemos pensamientos. Y de aquí se van a salir, miren, si ustedes entienden esto básico, menos mal me dieron una hora. Si ustedes entienden esto básico, se los puedo asegurar que su vida empieza a cambiar drásticamente. ¿Qué pasa? Hay una ley que se llama ley de atracción, ¿cierto? Sí. Un poco mal interpretada y mal entendida, porque se aferran y eso aprieta la cola para que las cosas pasen. Por un tablero así de sueños gigantes, con el carro de sus sueños y empiezan. Entonces ponen ese carro gigante en la tabla de sus sueños y salen a la casa y salen en el carro que tienen o a coger el bus y todo ese tablero se dañó. Entonces tienen esa línea de acción y se aprietan para que las cosas pasen. Entonces, ¿qué pasa? La ley de atracción dice que el universo te devuelve la misma frecuencia vibratoria que tú lanzas. ¿Cómo se lanza esa frecuencia vibratoria? ¿A través de qué? Pensamiento. De un pensamiento. Genial. Perfecto. ¿Cómo controlas lo que estás pensando? Sentimiento. Ah, las emociones, bingo. Ahí está. Yo no puedo controlar 66,000 pensamientos diarios. Es imposible. Me vuelvo loco. Me trataré de controlar. No, y la gente se estresa porque entonces, como malinterpretando lo de la ley de la atracción, entonces, ¡ay, yo pienso positivo todo el tiempo! ¡Ay, no, 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 no,
Entonces empiezan ahí a apretar y entonces se desenfocan porque están pensando positivo. Y no se dan cuenta que no está sirviendo. Están pensando en la ausencia de lo que quieren. Entonces, ¿cómo controlo yo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando? Enfocando en mis emociones. Porque un pensamiento, Dios, Buda, Alá, universo, como quieran llamarlo, creó un sistema perfecto en el ser humano para que tú puedas identificar si la frecuencia que estás mandando al universo es positiva o negativa. Entonces, si yo entiendo un principio que dice que toda la frecuencia que yo mando al universo me la regresa a personas, circunstancias, eventos materializados, ¿cómo controlo esa frecuencia? ¿Cómo empiezo a saber lo que estoy haciendo? Emociones. Que aquí vamos a transformar la espiritualidad y la vamos a volver bien chévere. ¿Por qué? Porque cuando tú estás aquí, en estos momentos, cierra un segundo los ojos, ciérralos. Estefa, dime, ¿qué emoción estás sintiendo? Yo estoy muy contenta. Estás muy contenta, perfecto. ¿Alguien del público, alguien levante la mano? No voy a decir los nombres, pero alguien levante la mano. Listo. ¿Tú qué estás sintiendo en estos momentos? Tranquilidad. Perfecto. ¿Podemos identificar las emociones? Sí. Ok, eso es aquí y ahora. Cuando uno vive en el presente, entonces la gente dice, ay, listo, entonces mi vida está mal, entonces no tengo para pagar, pero vivo el presente. Chup, chup, y no puedo pagar. No, eso está mal. Cuando dicen vive el presente, es que tú tienes que estar constantemente en conciencia, despierta, sabiendo cómo estoy sintiendo. Porque ese termostato, te está diciendo cuál es la frecuencia que tú estás sintiendo. O sea, si tú en estos momentos me llegas a decir, no, me estoy sintiendo angustiada, pues ten cuidado, estás mandando, estás pidiéndole al universo más eventos, circunstancias, personas que te generen angustia. ¿Sí vamos bien? ¿Me estás siguiendo? ¿Les gusta o cambiamos a cómo llamas? No, no, no.